Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Get Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de la figura de Diablo Ceratops, realizada por Mattel para la línea de figuras Yudas World Dino Tracker. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que deis al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que deis al nuevo contenido, como las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Como bien sabéis todos, Mattel es la empresa que tiene los derechos sobre la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World en el tema de figuras de acción, a raíz de lo ocurrido con Hasbro en 2015. Y de hecho, 2018 fue básicamente el año de prueba para esta empresa con Jurassic World Fallen Kingdom. Generando una línea, la verdad, que es bastante buena y que ha hecho que se mantenga con ella hasta el día de hoy, pasando por líneas entre películas y, por supuesto, la línea Jurassic World Dominion. La línea de Dinotracker, que es la nueva línea, presenta un concepto muy llamativo, que es el tema de los hábitats. Lo que son los dinosaurios y criaturas prehistóricas, en este caso las figuras que los representan, se dividen en cuatro tipos de hábitats. Los hábitats marinos, los hábitats áridos, los hábitats boscosos y los polares y en este caso no han dado una gran gama de criaturas y de dinosaurios para estos hábitats teniendo diferentes gimmicks electrónicas e interacciones que por lo menos en mi punto de vista presentan algo bastante novedoso e incluso equipamientos en este caso para seguimiento de estas criaturas de ahí el nombre de la línea dino tracker y por lo menos en mi punto de vista presentando algunos modelos mejorados y por supuesto versiones realmente buenas de criaturas prehistóricas y dinosaurios, incluso superando a líneas anteriores. La figura de Diablo Ceratops, al igual que otras figuras de la colección de Dino Tracker, viene en este formato de caja abierta, en donde podemos comprobar el estado de la figura y el funcionamiento de la misma. Y de hecho, tiene unas dimensiones bastante buenas. En este caso, tiene una longitud total, como podemos comprobar, de 27 centímetros y una altura aproximada de 16 centímetros. Respecto a lo que es el arte del empaque, estamos ante el arte de Dino Tracker, en donde podemos observar algunas cosas similares a otras líneas, como es el caso, por ejemplo, del logo de Jurassic World, el indicativo del nombre de la criatura y a la sublínea a la que pertenece, en este caso, los Wally Roar, y luego tendríamos el logo de Dino Tracker. Sin embargo, vemos también otros elementos nuevos, como es el caso, por ejemplo, de Blue y Beta, y lo que es la dinámica de la nueva línea, el tema de los biomas, de los ecosistemas o hábitats, en donde podemos comprobar que esta figura, en este caso este animal, pertenece al del desierto, y también el funcionamiento del gimmick. Si le damos la vuelta, observamos aquí otra vez de nuevo el funcionamiento del gimmick, el tema de la aplicación de Jurassic Facts y otras figuras dentro de la colección. Y por lo menos, en mi punto de vista, un sistema de empaque, la verdad que es bastante bueno para este tipo de figuras que lleva con nosotros desde la línea de Fallen Kingdom. La figura de Diablo Ceratops, una vez fuera de su empaque, hay que decir que se ve realmente bien y tiene unas dimensiones bastante buenas. Con una longitud aproximada, en este caso, de 30 centímetros, y una altura aproximada, en este caso, de unos 13 centímetros. Respecto a lo que es el esculpido y el detalle, estamos ante una figura totalmente nueva para la línea de Dino Tracker. Y en este caso podemos ver que han hecho un gran trabajo en el tema de esculpido y detalle de la figura. Y de hecho lo vamos a ver en algunas partes de la misma, como es el caso por ejemplo de los costados del animal, estando la verdad que bastante bien realizados y detallados, sobre todo en el tema del grosor, la musculatura, el detalle de las escamas y de las arrugas, bastante bien en general. También tenemos que destacar, por supuesto, lo que son las patas traseras, viéndose, por supuesto, un gran trabajo en el esculpido y el detalle de las diferentes arrugas, la musculatura, las escamas, viéndose una mejoría respecto a lo que eran figuras del pasado por parte de esta empresa. Y, por supuesto, también los pies, presentando también un gran detalle, sobre todo en el tema de lo que son las uñas y los dedos. Por supuesto también debemos hablar de lo que son las patas delanteras, presentando también un gran detalle, al igual que las patas traseras, observándose sobre todo en el tema de la musculatura y las diferentes arrugas, y por supuesto también los dedos. Y por último, y no menos importante, la cola, estando la verdad que bastante bien realizada y detallada y proporcionada, al igual que el resto del cuerpo respecto a lo que es el tema de la coloración tengo que decir que no me desagrada nada el color de este diablo ceratops ya que como bien indica en este caso su nombre han querido en este caso darle un color similar a lo que es un diablo en el tema de los colores rojizos y también relacionado con lo que es el bioma en este caso el desértico, ya que como bien sabéis, todas las criaturas de este bioma pues básicamente tienen unos colores, por así decirlo, anaranjados, amarillentos, rojizos y en el caso del Diabloceratops han hecho un gran trabajo. Hay otro detalle que me gustaría destacar y es que estas figuras también vienen con lo que es la cola pintada, que aunque sea solamente el extremo de la cola, no estamos acostumbrados por parte de Mattel a encontrarnos coloración en estas partes. Y por lo menos en mi punto de vista, un gran trabajo en el tema de esculpido, el detalle y por supuesto también la pintura. Y ya que estamos hablando de nivel de detalle esculpido de la figura, sin duda alguna tenemos que hablar de la cabeza de la misma, la cual está bastante bien realizada y detallada, al igual que el resto del cuerpo. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en algunos puntos, como es el caso por ejemplo de la zona de los ojos, estando la verdad que muy bien detallada. Sobre todo en el nivel de lo que son básicamente las arrugas, los párpados, los diferentes tipos de escamas, y por supuesto también lo que es la zona del hocico, viéndose un gran detalle en lo que es el pico, tanto de la mandíbula superior como inferior, y por supuesto la zona de las narinas. Hay por supuesto también, en este caso, destacar el gran trabajo de esculpido de las diferentes escamas y arrugas, observándose una evolución en esta figura respecto a lo que son figuras anteriores de Matel. Y por supuesto también tenemos que hablar básicamente de lo que son los cuernos, no solamente de los que tiene justamente encima de la cabeza, sino también el pequeño que tiene justamente encima del hocico, que en este caso es básicamente un capricho por parte de la empresa, y también lo que son las mejillas, observándose un gran nivel de detalle. Respecto a lo que son básicamente las protuberancias, debemos destacar también lo que es la gola, viéndose un gran trabajo en la misma, sobre todo los diferentes cuernecitos y protuberancias que tiene, junto con los dos cuernos de mayor tamaño de lo alto de la cabeza. Respecto a lo que es el tema de la coronación, tengo que decir que no me desagrada, ya que se mantiene lo que es el rojizo del resto del cuerpo, y algunas zonas pintadas nuevas, como es el caso por ejemplo del pico de la mandíbula superior, pero sin embargo, curiosamente, el de la mandíbula inferior no está pintado. Al igual que los cuernos, no presentando ninguno de los cuernos pintados de lo que es básicamente la zona de las mejillas y el lateral de la gola, pero sí básicamente los dos principales de arriba y los que tiene justamente encima de la cabeza. También debemos destacar, por supuesto, que la gola no está realmente eh, pintada, por así decirlo, con unos colores realmente llamativos, como suelen ocurrir con otros ceratopsios. En este caso la gola es bastante escueta con esta línea, pero sin embargo no me desagrada, ya que se mantiene bastante bien con el resto del perfil de la figura. Y por lo menos en mi punto de vista han hecho un gran trabajo de pintura, sobre todo lo que son básicamente las partes en donde han querido darle la aplicación. Destacar también lo que es la zona de los ojos. Ya que este color amarillo destaca bastante respecto a lo que es el rojo y estas marcas de color marrón oscuro también, pero podrían haber mejorado un poco el trabajo pintando el resto de cuernos de la figura. Respecto a lo que son los gimmicks y puntos de articulación, la figura presenta los clásicos en figuras de este tipo: puede mover sus patas delanteras para adelante y para detrás y también para los lados, y sus patas traseras para adelante y para detrás. Y también para los lados. Respecto a lo que es el tema del gimmick, aquí es donde vamos a ver la novedad. Y es que si nos vamos a lo que es el lomo y movemos este botón de un lado para otro, la figura moverá su cabeza y hará sonidos. Y como podemos comprobar, un sistema de gimmick, la verdad que es bastante llamativo y bastante curioso, que se ha implementado en esta nueva línea de Dino Tracker. Y alguno de vosotros os preguntaréis: Oye, Getuar, ¿qué tal se ve esta figura de Diablo Ceratops con otras figuras de la colección de Dino Tracker? Pues bueno, chicos, aquí directamente lo tenéis comparado con la figura de Cronosaurus, que como podéis comprobar, desde mi punto de vista, no se ve nada mal. Y de hecho, se observa un avance en el tema del detalle y esculpido de estas figuras nuevas respecto a lo que son las figuras antiguas de la línea de Jurassic World. Y en este caso, como podéis comprobar, ambas figuras se ven realmente bien juntas. Y alguno de vosotros os preguntaréis: Oye, Getoar. Qué tal se ve esta figura de Diabloceratops con otras figuras de Ceratopsios de Mattel. Pues básicamente, chicos, aquí tenéis una comparativa con otros Ceratopsios que son canónicos dentro de la saga. Es decir, que lo hemos podido ver tanto en películas como series. En este caso, el Nasutoceratops, el Sinoceratops y el Triceratops. Y aunque hay que decir en este caso que el Diabloceratops no es canónico ya que no lo hemos visto, Dentro de lo que es la colección se ve realmente genial, por el nivel de detalle tan bueno que presenta esta figura respecto a otras figuras más antiguas. Y por lo menos en mi punto de vista, como podéis comprobar, se ven bastante bien todas juntas. A raíz básicamente del tamaño, de los gimmicks y del detalle que se le ha querido dar a este grupo de dinosaurios por parte de Mattel. Y alguno algunos de vosotros lo preguntaréis... Oye Getoar, ¿qué tal se ve esta figura de Diabloceratops con otras figuras de lo que es el bioma desértico? Pues bueno chicos, aquí directamente lo tenéis comparado con la figura de Granasaurus y también con la figura de Austroraptor. Y como podemos comprobar, vemos lo que he comentado anteriormente. En este caso el tema de la coloración rojiza, anaranjada, amarillenta, que hace que dentro de lo que es este bioma, las criaturas tengan cierta coherencia entre sí. Y por lo menos en mi punto de vista, una idea bastante buena por parte de Mattel y hay que decir que en este caso ha sido bien implementada con este conjunto de figuras, por lo menos con las del bioma desértico. Y la pregunta es, oye Getoar, ¿me recomiendas esta figura? Pues bueno, chicos, aquí tengo que decir lo siguiente. Si soy de aquellas personas básicamente que solo coleccionáis lo que es el mundillo de dinosaurios y de criaturas prehistóricas que aparecen en la película, esta figura no la recomiendo, ya que no es un dinosaurio que aparezca en las películas de la saga. Ahora, si sois de aquellas personas que sois coleccionistas, queréis tener lo que es el elenco de figuras de Mattel, y os interesa en este caso. Tener un número de dinosaurios eh, representando diferentes especies, como es el caso, por ejemplo, de esta figura, sí que la recomiendo, ya que, de mi punto de vista, es una figura bastante buena en temas de esculpido, detalle, pintura y gimmick. Y de hecho, queda bastante bien con el resto de ceratopsios de la colección. Así que, si queréis, básicamente, completar lo que es el conjunto de ceratopsios de Mattel, sí que la recomiendo totalmente. Y antes de terminar, me gustaría enseñaros aquí lo que es la pestaña que tiene esta figura para que podáis escanear lo que es la pegatina para la aplicación de Jurassic Facts. Pues bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. <laughs>